Estamos en Saladillo, San Luis. Estamos en la casa del caballo de Mohamed, con su gente acá que nos ha recibido para la previa de esta gran carrera, ahora para Santa Rosa con Lara. Estamos con Daniel Fernández, su cuidador. Buenos días, Daniel. ¿Cómo marcha todo con el caballo? Hola, buenos días. Muchas gracias por visitarnos acá a nuestro humilde estudio. No, y estamos ahí con el caballo. Está bien. Aparentemente está bien. Esperando nomás el día 20 para ir cumplir con el compromiso ahí en Santa Rosa. Los tres caballos son muy, muy populares acá en la zona y bueno, es una carrera que llama la atención de mucho público, ¿no? Sí, la verdad que la comisión ha hecho un esfuerzo ahí para juntar los tres caballos. Y bueno, hemos tomado el compromiso ese día de correr y esperando nomás que salga todo bien en la última semana y para ir, estar presente ahí el 20. Daniel, ¿cómo es el caballo en el día a día? ¿Vos que estás haciendo? No, él es un caballo muy tranquilo. Muy tranquilo, él no tiene mucho desgaste. Es un caballo muy noble. Muy noble. Sí, muy noble. Es un caballo de una campaña muy importante en esta zona, ¿no? Sí, tiene una campaña, de hecho, medianamente una campaña buena. Así que ahí va él, siempre luchando nomás. Sí, por lo que tenemos sabido, el caballo ha ganado muchas carreras, ¿no? Sí, él ha ganado 16 de 18. La última que tiene. Perdió con uno de los caballos que va a volver a correr, que es el revancha maestro, digamos. Con Gallego. Gallego. Así que, bueno, eso es lo bueno que tiene la cuadrera, que siempre hay una revancha para ver si estamos nuevamente ahí en carrera con esos caballos. Una linda oportunidad para usted correr esta carrera, ¿no? Sí, no, la verdad que sí. Es muy linda carrera y como le dije anteriormente, han hecho un esfuerzo grande la comisión porque no es fácil juntar tres caballos, sí. Más en las categorías. Están corriendo y no es una categoría muy brava, ¿no? Pero no es fácil. No es fácil juntarlos a los tres. El caballo llega como te gusta la carrera. Ya sabes, me acabas de comentar que te tocó perder con el gallego, pero bueno, ¿creen ustedes que están bien para volver a batalla en esta carrera? Sí, creo que el caballo llega bien ahora. Creo que va a llegar bien y creo que no estamos desentonando ahí en la categoría es que vamos a volver a correr. Creo que va a ser un buen papel el caballo. ¿Qué opinión tenés de los otros rivales? No, son dos muy buenos caballos que van en alza. Vienen ganando los dos, así que... Pero nosotros confiamos muy mucho en él. Tiene un corazón inmenso, así que está bien el caballo. Felicitaciones porque va a correr una carrera muy importante. Y ya estar entre los tres ahí... En este clásico va a ser muy muy bueno, ¿no? Si querés invitar a la gente de la zona y de que va a estar viendo este video y pueda asistir y pueda acompañarlo, lo puede hacer. Sí, los esperamos ahí el día 20, ahí en Santa Rosa de Tonara, que hay unas carreras muy lindas. Más allá de que corren este clásico, el resto de las carreras son de muy buen nivel. Estamos aquí en Saladillo, San Luis, estamos con Nahuel Benítez. El jockey de Mohamed. Bueno, Nahuel, gracias por recibirnos. Contanos cómo lo ves al caballo, cómo marcha todo con él para el próximo 20. Hola, potro. No, gracias a Dios, está todo bien. Todo, o sea, confiamos siempre en todas las carreras con mi caballo, así que estamos esperando que llegue, ¿no? Una carrera muy linda, ¿no? Y una revancha contra el gallego que el otro día te tocó perder, pero bueno. Cosas de las carreras y ustedes creen que están bien para enfrentarlo de vuelta, ¿no? Y como todo domingo, ¿viste? O sea, si nadie equivoca no habría carrera, así nosotros estábamos bien en la carrera, así que vamos a esperar que vea qué pasa. ¿Cómo es el caballo en la cancha? ¿Es un caballo manso? ¿Cómo es? Él es muy mansitito, él es muy dócil. Es dócil para todo, así que es sano. Es un caballo que has tenido la suerte de correrlo siempre vos, ¿no? Sí, tú muchas veces lo hemos corrido, así que... Confiamos siempre bien en él, lo conocemos bien, así que sabemos lo que hace, cómo se comporta y todo. Bueno, Nahuel, te felicito, va a correr una carrera muy linda, muy importante acá para la región, ¿no? Para toda la gente que va a asistir y bueno,
Te deseamos que el caballo haga una buena carrera y que deje bien parado acá el estudio, el Negrito Fernando. Dale, hermano, muchísimas gracias y igualmente suerte para todos. Estamos en San Javier, estamos en el estú, mi viejo, de Ramiro Altamirano. Buenas tardes, Ramiro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ale? Buenas tardes. Estamos acá en la previa de la carrera de Elegante, Gallego y Mohamed. Contanos, Ramiro, ¿cómo marcha todo con el caballo? Y mira, Ale, gracias a Dios, marcha todo perfecto. Muy bien, no ha tenido ninguna complicación, así que hasta el momento llegamos muy bien a la carrera. Una carrera muy importante, ¿no? Acá para la región, ¿no? Digamos, la carrera más importante que se puede armar en estos momentos en la zona. Y ¿cómo ves el caballo vos en este compromiso? Y yo creo que sí, zonalmente son uno de los tres caballos que están en el momento. Así que, y es una carrera dura, 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 dura para los tres. Yo creo que para ninguno de los tres va a ser fácil, así que, pero le tengo mucha fe a mi caballo de los 300 para arriba. La carrera se pudo cerrar ¿en qué tiro? En 3.50. Bueno, contame, Ramiro, ¿cómo es el caballo en el día a día? No, es un caballo muy manso, muy tranquilo, hace todo el solo, se deja trabajar, come bien, hace todo bien, no tiene ninguna complicación. Me dijiste, me comentabas recién que de las 5 carreras que corrió con vos, ganaste 4. Gano 4, corre 5, gano 4. Ya le toca al caballo este tipo de compromiso de ahora, ¿no? Y yo creo que sí. Y bueno, en algún momento, obvio que nos tocará perder como a todos les pasa, pero yo creo que esta carrera es muy linda para poderla ganar. ¿Qué significa para vos y para el Estú estar presente en esta carrera? No, hay un orgullo representar el pueblo acá San Javier a ese nivel es algo muy lindo, así que con muchas ansias y muchas expectativas. ¿El caballo llega como vos te gusta la carrera? Sí, llega bien. Hasta el momento llegamos muy bien. Bueno, Ramiro, me alegro por vos, por esta oportunidad. Es una carrera muy importante, una carrera muy comentada acá en la zona, ¿no? Sí, una carrera muy hablada, así que esperemos que sea un lindo espectáculo para el público. Bueno, aprovechá y si querés invitar a la gente, a tu gente y a toda la gente de acá de la región y de provincias vecinas que seguramente van a llegar a participar de esta carrera. Y sí, obviamente invitamos a toda la gente que vaya porque va a ser un lindo espectáculo, una carrera de tres caballos que están en muy lindo nivel acá en la zona, así que creo que va a ser una carrera entretenida, aparte hay muchas carreras también lindas, así que va a ser un lindo domingo. Un lindo domingo tú ahí en Santa Rosa. La cancha, ¿cómo ves? ¿Le sienta bien al caballo? ¿Ya ganó ahí, ¿no? Sí, la conoce bien a la cancha, o sea, las dos que corrió las ganó, así que le gusta la cancha de Santa Rosa. Bueno, estamos con José, con Pablo, que son acá amigos de Ramiro y socios del caballo. Cuéntanos, José, qué significa para usted y para el Estú estar presente en esta gran carrera. Y mira, para mí es un gran orgullo, ¿no? Como personalmente lo mío, ¿no? Pero también un gran por el tema del Estú también, ¿viste? Y hace tanto que estamos con esto y bueno, así que un orgullo tremendo. Una carrera muy, muy linda y muy importante, ¿no? Acá para toda la región, ¿no? Una carrera muy linda y muy importante, como vos decís. Bueno, el caballo lo vemos que está muy bien, vamos a llegar con la mejor forma. Y bueno, espero que salga todo bien y que gane el mejor, ¿no? Y aprovechar también para darle un saludo a los otros propietarios de los otros caballos para que entre todos salga un buen espectáculo, ¿no? Sí, un buen espectáculo para la gente, ¿no? Que va a estar presente y una linda oportunidad, ¿no? para estar ese domingo en las carreras, ¿no? Exactamente, así como usted dice. Pablo, vos, como socio del caballo, ¿qué opinás de esta carrera? No, muy linda carrera, creo que es una categoría y un nivel de carrera muy, muy bueno. Pero bueno, creo que va a ser una carrera dura porque son tres exponentes que son de primera línea y cada uno con sus características.
así que creo que va a ser lindo el espectáculo. Bueno, agradecido con usted y con Ramiro por habernos atendido acá en el estudio y bueno, que sea todo con suerte y que el caballo cumpla una buena actuación el domingo 20. Bueno, muchas gracias. Bueno, también un saludo para todos los propietarios de los otros caballos, que corren la misma suerte. Bueno, que sea una buena carrera para todos. Para todos, sí. Muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en el estudio de Ramona, en San Vicente. Estamos con Pepe Romero, el cuidador de Gallego. Buenas tardes, Pepe. ¿Cómo va todo con el caballo para esta gran carrera que se aproxima en Santa Rosa de Conlar? Buenas tardes para toda tu audiencia y creo que bien, che, por lo menos no se le nota nada raro el caballo. Esperemos que llegue bien porque todavía falta un par de días, pero creo que todo bien, va a andar bien. Es una carrera muy linda, ¿no? Y muy importante, ¿no? Sí, es una carrera muy comentada, es una carrera linda, ¿viste? Muy, muy linda carrera para que la vea el público. Así que yo creo que todos tienen que ir a ver esta carrera porque va a ser muy linda carrera. ¿Cuáles son las expectativas, Pepe, con el caballo? Y mira, las expectativas son de ganar, así que no sé si lo irán a dejar, pero todo el que corre y el que va con ese día, esa intención, va a ganar. Así que no sé, vamos a ver qué pasa después de la carrera. Digamos, es la carrera más importante, ¿no? que se puede dar en esta zona en este momento, ¿no? Y yo creo que sí, es una de las carreras más importantes que se están dando aquí en la zona por ahora, viste, caballos que están acá ahora, viste, han venido de otro lado, pero caballos de otro nivel, de fuera, pero la caballera que está en la zona ahora, yo creo que es una de las carreras más importantes esta. Bueno, Pepe, contanos cómo es el potrillo en el día a día. No, es un caballo manso, él está todos los días con el mismo caray, te das cuenta, nunca tiene problema de nada de él, así que creo que va a llegar bien y va a estar bien él para ese día. ¿El caballo fue amansado acá o fue criado acá en la zona, no? Sí, fue criado en el campo ahí de José Luis y después lo trajimos nosotros de 1 año y 7 meses. Y sí, lo amansó acá Darío, mi hijo, y lo cuidamos y lo tenemos con él, ¿viste? Toda la familia y tu gente acá te ayuda y participa con el caballo. Sí, estamos todos los días, todo con toda la muchachada, el día al día, trabajando y haciendo todo lo mejor que se puede con el caballo. Bueno, Pepe, una carrera muy, muy linda esta. Esperemos que sea todo con suerte, que el caballo llegue bien y que sea un buen papel para vos y bueno, para los otros participantes también, que tengan toda suerte y que sea una carrera limpia y pareja para todos, ¿no? Sí, que sea una carrera normal y que gane el mejor, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por desearle suerte y que te salga todo bien, que lleguemos bueno. Todos bien, ¿viste? Bueno, Pepe, ¿querés invitar a la gente que participe ese día? Y sí, sería muy lindo que vayan a ver porque no es fácil hacer una carrera de esta todos los domingos, ¿te das cuenta? De sí. Juntar 3 caballos como los que han juntado ahí. Todos, los 3 vienen en un buen momento, ¿no? Sí, están muy buen nivel los caballos, así que yo creo que es muy linda carrera para ver. Bueno, estamos con José Luis Calvo, uno de los propietarios del caballo que va a participar, del gallego ahí en esa calle de Santa Rosa. Contanos, José Luis, cómo ves el caballo, cómo estás para esta carrera. Bueno, el caballo lo veo bien, Pepe siempre lo pone bien en los animales. Está madurando día a día, pero bueno, entendemos que va a llegar en óptimas condiciones para el compromiso este. Sí, un caballo cría de ustedes, ¿no? Que viene muy bien, ¿no? Ganó todas las carreras de corrió. Sí, todo lo que corrió he ganado, hijo de la Quicha con Santo Domingo, nació en el campo nuestro, en Lara. Y bueno, amansado por Pepe, con los chicos, y bueno, y al cuidado de él. Una satisfacción doble haberlo criado, ¿no? Haberlo visto sí, nacer, ¿no? Sí, siempre, yo siempre jodo con Pepe. Tenido grandes caballos, hemos ganado grandes clásicos y una satisfacción muy grande siempre
porque siempre me queda a mí en el honor mío de siempre decir que van a hacer en algún momento un caballo para correrle a todos los brasileños que pisen acá a la zona. Y bueno, creo que tengo presencia de un gran caballo, potrillo todavía, sí, lo importante, y sano. Y sano, un caballo tiene mucho para dar, ¿no? Exactamente, y bueno, y corre con nosotros los caballos, muy buenos caballos. Mojame que ya le ganamos la última en Quine, y el otro caballo elegante, muy buen caballo. Que también viene bien también, ¿no? Viene bien ese caballo también, sí. Y prácticamente los tres locales, porque son de la son, región. Son de la región, así que no. Bueno, José Luis. Que haga mejores cosas, se irá a llevar el triunfo. Y esperemos que lo llevemos nosotros. Bueno, ojalá que sea con suerte, que sea que sea una buena carrera y que bueno, que gane mejor y que el público viva un buen espectáculo. Va a ser un buen espectáculo, señor Fierro. El marco que está dando a esto es muy lindo. Todo gente amiga, gente conocida. Está, así que, ¿cuándo viaja el caballo? ¿El caballo qué día viaja para Santa Rosa? Y calculo el mismo día, estamos cerca. Estamos cerca. Sí, muy buen viajador, tío. Claro. Le hago la hora también, Pepe. Pero entiendo que el mismo día viaja. Bueno. Felicitaciones por este logro, esta gran carrera que van a disputar, y bueno, que sea una buena jornada para todos y que se viva una fiesta ahí en Santa Rosa. Bacano, un saludo a toda tu audiencia y a todos los burreros del país y que te siguen, y bueno, va a haber un lindo espectáculo el día 20. Muchas gracias.